En México, el suicidio es un problema de salud pública que va en aumento, pero que se puede prevenir. Se requieren políticas públicas bien definidas para evitar que sigan sucediendo. Se requiere una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Acciones que detengan los intentos de Ana por morir, que paren las muertes, que hagan que seguir viviendo sea la mejor. Yo diría que el suicidio es una de las aberraciones y yo decía una derrota social. Quitémonos esta derrota como estigma social. En México, la Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de esta. Específicamente, existe una ley general reglamentaria del artículo 4 constitucional, cuyo capítulo 7 está dedicado a la salud mental. En el artículo 166 bis 21 hay una mención al suicidio como referencia a la eutanasia y a su prohibición. Sin embargo, no menciona la ideación ni a la conducta suicida y tampoco se considera su atención o prevención. Bienvenidos al Centro de Atención Ciudadana La Línea de la Vida, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Juntos por la paz. Escuchemos. Dialoguemos, cuidémonos. Si usted requiere atención urgente por una situación de violencia o crisis que ponga en peligro su integridad o la de alguien más, marque al 911. Es difícil encontrar opciones para tratar la depresión, la adicción, la enfermedad o cualquiera de los factores que pueden desencadenar un intento o un suicidio. No todos los que han sido hospitalizados por lesiones autoinfligidas han podido acceder posteriormente a una atención integral. En ocasiones, la búsqueda de apoyo de los familiares transita entre el dolor y la falta de opciones. Sensibilizar al personal. Ese es el problema. El personal dice, bueno, llega una persona con un intento suicida y tengo una persona que está luchando por su vida por un accidente que quiere seguir viviendo, piensan que lo mejor es atender a la persona que quiere seguir viviendo y que a la persona que se quiere quitar la vida, pues la dejas a un lado. Inyéctale algo, ponle una inyección con solución para que le duele, que no me esté molestando, piensa en ti, piensa en tu vida. La parte del estigma que hay sobre el fenómeno de la salud mental es todavía muy prevalente en México. Lo que estamos haciendo en el Estado de México, ¿qué es? Capacitar a esos médicos, a esas enfermeras, a esos psicólogos. Hay programas de capacitación como el MHGAP, programas específicos de intentos suicidas, programas que van dirigidos a que los médicos, los psicólogos, las enfermeras, los enfermeros, los trabajadores y trabajadoras sociales identifiquen a estas personas y en vez de recibir el estigma que normalmente reciben, sean canalizados a los lugares de atención. El intento suicida es un diagnóstico mortal, porque si no pudo la primera, lo va a intentar la segunda y va a morir. Entonces no lo podemos dejar ir y decir, ay, ya se resolvió y se va de alta. No, ese niño debe de tener seguimiento porque va a tener algún otro intento si no solucionamos el problema de raíz. Si usted requiere atención urgente por una situación de violencia o crisis que ponga en peligro su integridad o la de alguien más, marque al 911. El Estado de México es la única entidad del país cuya ley de salud no está vigente. Fue abrogada en 2001. Tampoco cuenta con una ley de salud mental. En estos momentos se está trabajando en las bases. No, yo no lo trabajo desde el punto de vista jurídico. Yo estoy trabajando desde el punto de vista clínico a través de integrar servicios de salud mental, servicios de uso de sustancias, de adicciones, de fenómenos generales, de trabajo con la familia, de cursos, de capacitaciones, del fenómeno del suicidio. Trabajamos con la Federación a través de capacitaciones dirigidas al tema del suicidio, al tema de salud mental, a la unificación de salud mental y adicciones. Por ese lado estamos trabajando. Ahora, las personas encargadas de realizar la parte judicial, la parte jurídica, de gestión, de normatividad, de leyes, tendrá que tomar todas esas experiencias para poderlos implementar en una ley. El número de atención telefónica en el Estado de México corresponde al Centro de Atención Ciudadana de la Línea de la Vida Federal. Si requiere información o atención sobre el abuso de sustancias, marque 1.
Si requiere información o atención sobre algún malestar emocional, marque 2. Si requiere atención por algún problema de violencia, marque 3. Si requiere presentar o dar seguimiento a una queja, marque 4. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad, marque 0. Si desea escuchar nuevamente el menú, marque asterisco. Entre algunos otros sitios de atención, en la entidad existen 2 centros integrales de salud mental que dependen del Instituto de Salud del Estado de México. Tienen, según dicen, el objetivo de proporcionar prevención y atención ambulatoria, con especial énfasis en actividades de promoción, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y rehabilitación de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores con trastornos mentales. Pues las citas va variando, ¿ok? Pues sí, más o menos el... Y la también va a depender mucho si el intento suicida fue de alta letalidad o de baja letalidad. Porque, es decir, no es lo mismo tomarse unas pastillas, tomarse 3 tabletas de paracetamol, a haberse intentado colgar. Ajá. Eso tiene que ver mucho la letalidad para saber si es una atención ambulatoria o, en su defecto, tiene que ser un internamiento en una institución psiquiátrica. ¿Ok? Porque, pues, si es alguien que tiene un... que está fuera de la realidad y está escuchando voces que le están diciendo mátate, 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 se le podrá empezar el antipsicótico, pero tarda en empezar a hacer efecto y puede volver a intentarlo y hasta ahora sí consumarlo. Por ende, la recomendación es que se, en ese caso en particular, que se internara en un hospital psiquiátrico, como en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Fray Bernardino Álvarez o algunos otros hospitales psiquiátricos que están distribuidos en el interior de la República. Específicamente el CISAME de Chimalhuacán es un centro regional que recibe un gran número de personas. Aunque también recibe apoyo del gobierno municipal, cuenta solo con 3 psiquiatras, 5 psicólogos, 2 médicos generales, 1 trabajadora social, 2 enfermeras y personal administrativo. Todos, dice el director, capacitados para la atención en salud mental. Este centro está destinado para el municipio de Chimalhuacán, pero también recibimos pacientes de otros municipios o incluso hasta de otros estados. Ajá. Y por eso mismo pues nos lleva una sobrecarga de atención, ¿no? Y por desgracia, pues lo que eso implica es que se retrasen un poco más también las atenciones. Las citas aproximadamente están a 3 semanas. Ajá. Pero viendo la premura en un paciente suicida, pues la atención debe ser más rápida, ¿no? Por eso también uno se tiene que apoyar con otras instituciones. Si usted o algún familiar tiene un problema relacionado con algún malestar emocional y quiere hablar con un asesor, marque 1. Del intento suicida no existe una estadística, porque no hay una obligación para reportarlo. No se sabe exactamente cuántas personas hay en el país que piensan recurrentemente en quitarse la vida o cuántas más lo intentaron y lo seguirán intentando. Tenemos que mejorar la forma de identificación de casos. Muchos casos llegan por la intoxicación y se reporta como intoxicación, siendo que en realidad fue un intento suicida que ni siquiera la persona dijo que había realizado o que la familia se quedó callada por miedo al estigma. Entonces tenemos que mejorar las formas de poder obtener la información. Y tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede durante estos años en particular. Si requiere información sobre algún problema emocional, marque 2. Si desea escuchar nuevamente el menú, marque asterisco. Tanto el CISAME como el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, los comités y todas las instituciones públicas destinadas a la atención mental, ante una mayor conciencia de la importancia del cuidado de la salud, se vuelven insuficientes. En México, en 2016, había 4.393 psiquiatras para una población de 119.530.753 habitantes, lo que significaba una tasa de 3.68 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. En todo el país se destina alrededor del 2% a la salud mental. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Es un hecho, coinciden los expertos, que en materia de prevención del suicidio y salud mental, en el país y en la entidad, falta mucho por hacer. Se requiere desde un compromiso institucional, más allá del cumplimiento de un programa,
hasta un trabajo social que incluya la vigilancia, la empatía y la conciencia de que cada suicidio o intento de suicidio es una derrota de todos.